Las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en pos de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web, como Voces en Libertad. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en su programa Libre Expresión. Recuerden que Libre Expresión es una producción de Voces en Libertad, una iniciativa que fue creada por periodistas y presentadores y comunicadores que estamos en el exilio con el objetivo de promover la libertad de prensa, la libertad de expresión, dos elementos fundamentales de la democracia que han sido amenazadas, que han sido ultrajadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Siempre hemos dicho que difícilmente nos van a poder callar porque donde estemos, los nicaragüenses seguimos luchando. Y como dice mi querido Luis Galeano, siempre firmes y dignos. Así que muchas gracias a ustedes por permitirnos alzar nuestras voces unidos, buscando la libertad, la democracia y la justicia en nuestro país. Yo quiero recordarles que este programa está hecho también para que ustedes puedan expresarse. Por eso es Libre Expresión. Siempre y cuando ya saben que hay que hacerlo con mucho respeto. Y aquí este espacio está abierto para ustedes. Pueden llamarnos a nuestras líneas telefónicas a través de WhatsApp. Ustedes pueden dar sus comentarios acerca de las entrevistas que tengamos. Pueden hacer denuncias. Pueden compartirnos cómo están, sobre todo a la comunidad nicaragüense que se encuentra dentro del territorio nacional, porque hay también miles de nicaragüenses que están en el exilio forzado debido a la represión de la dictadura. Así que gracias por acompañarnos. Hay un tema que a mí me ha llamado mucho la atención y quiero comentarlo esta mañana antes de pasar a nuestro primer invitado, y es el tema de las sanciones que se han impuesto a Nicaragua de parte de diferentes países y cómo la comunidad internacional se ha puesto de acuerdo de que el gobierno de Nicaragua realmente cometió crímenes de lesa humanidad. Países por unanimidad coinciden con estos hechos que han sido denunciados formalmente por organismos de derechos humanos. Y me llamó mucho la atención, y por eso lo menciono, que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo no tardó para exponer en la mesa de diálogo que la condición fundamental para que se puedan llegar a los acuerdos que ya se habían negociado era el hecho de que se suspendieran estas sanciones. Y además de eso, ellos han promulgado de que estas sanciones están afectando al pueblo de Nicaragua, o sea, a toda la ciudadanía. Y quiero comentarles de que hay que tener mucha suspicacia, hay que sospechar mucho de estos pronunciamientos del gobierno, porque realmente las sanciones, sobre todo la Magnitsky, no está afectando al pueblo de Nicaragua, está afectando a los que son responsables de estos crímenes, iniciando por la vicepresidenta y esposa de Daniel Ortega, Rosario Murillo, otros miembros de su familia y las personas más allegadas. Entonces, hay que comenzar a leer muy bien cuáles son las intenciones del gobierno, y a las personas que creen en estos comunicados, yo quiero hacerle la invitación para que antes de pensar que el gobierno está hablando con la verdad, se detengan y reflexionen. Y la verdad que yo me pregunto, o sea, si estas sanciones son individuales, personalizadas, que no la hacen porque un día se les ocurrió, ¿verdad? O sea, la comunidad internacional es seria en este sentido. Entonces, ¿por qué sanciones personales pueden estar afectando al resto del país? ¿Será acaso que es porque ellos tienen demasiado poder sobre el país? ¿Será porque en realidad ellos están haciendo negocios que no son bajo las vías correctas? ¿Será que hay muchas personas cómplices de estos negocios? ¿Será que hay muchos activos que le pertenecen a esta familia y entonces realmente pueden perder mucho?
Son preguntas que están relacionadas a estas sanciones que tenemos que hacernos y debemos tomar conciencia, creo yo, de que aquí los responsables de la crisis económica, política, social, humana que hay en Nicaragua es responsabilidad del gobierno. Y para tener una salida pacífica, democrática, hay tres demandas que se están haciendo. La libertad de todos los presos políticos, no excarcelación, libertad plena y sin condicionamientos. Entre ellos, seguimos demandando la liberación de Lucía Pineda y Miguel Mora, dos periodistas que fueron secuestrados por el régimen, sencillamente porque estaban informando lo que estaba pasando. Estamos pidiendo justicia para las víctimas, más de 335 personas asesinadas, crímenes de lesa humanidad y madres que están demandando, familias que están demandando esta justicia, que se investigue a fondo con organismos serios. Y finalmente el paso a la democracia, una democracia verdadera y a través de eso poder lograr la verdadera paz en el país. Se están solicitando elecciones adelantadas, serias, transparentes, creíbles, para poder salir de esta crisis. Mientras el gobierno sigue pidiendo que se le suspendan esas sanciones, pues resulta que no están dispuestos a aceptar estas demandas que ya se han venido negociando. Pero bueno, eso quería compartirles, eso es algo que yo he estado ahí meditando durante este fin de semana y que les invito a que reflexionemos. La ciudadanía tiene que ser crítica y estamos hablando con evidencia, ¿verdad? No es una cuestión que inventamos, es evidencia y la comunidad internacional también así lo respalda. Así que esperemos lo mejor para Nicaragua, vamos a ver qué sucede con este tema del diálogo. Bueno, esta mañana yo tengo el gusto de conversar con un gran amigo, de muchos años, que admiro mucho porque su pasión con el periodismo le ha llevado muchos años en esta carrera y que ha pasado por muchas circunstancias y muchos momentos históricos en Nicaragua y nos ha estado informando. Hoy voy a conversar con Dino Andino, él es director de la iniciativa periodística Nicaragua Actual. Dino ha tenido que salir en un exilio forzado para resguardar su seguridad. Él está en Costa Rica actualmente y desde allá nos acompaña. Dino, muy buenos días. Para Nicaragua Actual. Qué gusto verte de nuevo después de tantos años. Imagínate en la televisión ahora. Quiero felicitarlos por esta ocasión por la iniciativa de Voces en Libertad y de manera específica. Tengo un retorno, no sé si ustedes lo están generando, de una noticia. Pero bueno, para felicitar a todos nuestros hermanos nicaragüenses, colegas periodistas, ha sido el pegón en diferentes partes del mundo, principalmente aquí en Costa Rica y en los Estados Unidos. Pues ya todos sabemos las razones. La represión nos llevó a este punto en el que fue inevitable tener que salir al exilio para guardar nuestras vidas. Mucho gusto, ¿verdad? Gracias, Dino, gracias. Dino, el retorno lo están generando ustedes. Creo yo que la voz de Héctor Rosales se escucha. Mi querido Héctor, también un saludo. Bueno, hablando precisamente de Voces en Libertad, yo quiero compartirles algo que nos llena también de mucho entusiasmo, porque nos hace sentir más unidos a pesar de la distancia, y es que Nicaragua Actual es parte de la iniciativa Voces en Libertad como un medio independiente que colabora en la plataforma. Y para nosotros también es importante porque demuestra que el gremio periodístico no ha podido ser callado. Y eso es algo importante porque hemos dicho que no hay democracia sin libertad de prensa, Dino. Completamente de acuerdo. Berta, ¿podría repetirme un poco la pregunta? Que como tenía un retorno no lo escuché todo. No, te comentaba, ¿no? De que libre expresión y que Nicaragua Actual son parte de Voces en Libertad, ¿verdad? Básicamente. Dino, quiero iniciar, vos durante algunos meses estuviste, digamos, no en silencio, pero estuviste reteniendo tus comentarios personales acerca de este exilio forzado. Hace poco compartí así en una entrevista de que tu renuncia afortunadamente a amenazas que hicieron a tu persona. Yo quisiera que compartieras con nosotros un poco de qué te movió a tomar esta decisión
después de haber laborado en Canal 2 por muchos años? Bueno, Marta, evidentemente esto tiene que ver con circunstancias. Quiero retomar un poquito, hacer algo de historia. Creo que conté algo de esto en la entrevista pasada, pero bueno, quiero compartirlo con tu audiencia. Yo regresé a Canal 2 en el 2012 por una oportunidad que me estaba ofreciendo doña Marta, esposa de don Octavio Sacasa. En ese momento estaba libre una plaza para dar cobertura a todas las noticias de origen político. Y vi pues una oportunidad de retornar precisamente para abordar esos temas, también de tipo económico y social, que ha sido básicamente las fuentes que yo siempre he ejercido. Pero resulta que luego en el 2015 notifica a doña Martí y don Octavio que van a vender el canal y que no se iba a vender al partido de gobierno. Y doña Marta decía, les puedo asegurar que eso no es así. Resulta que llegó la fecha en el 2015, a todos nos sorprendió que de pronto apareció toda una comitiva del partido Frente Sandinista diciendo que ellos eran los que a partir de ese momento iban a dominar el canal, eran los nuevos propietarios. Eso provocó una tensión tremenda porque recuerdo que doña Marta, que vos la conoces muy bien, una persona muy recta, inmediatamente se sorprendió, yo no sabía que eso estaba sucediendo. Es decir, en los cálculos de los Sacasa, simplemente se estaba vendiendo al mismo propietario de Canal 10, Ángel González, pero nunca Sandinista. Entonces ahí hubo una maniobra que sorprendió a los antiguos dueños, de pronto vendieron ellos el noticiero. En ese contexto únicamente ellos habían adquirido el noticiero. Entonces, como a todo el personal nos sorprendió ahí, nos hicieron una oferta. A mí me dijeron que si yo quería continuar trabajando con ellos, que la garantía que me daban era que no iba a cambiar la programación, no iba a cambiar el enfoque, iba a seguir siendo un noticiero independiente que podíamos abordar todas las fuentes necesarias para hacer un noticiero profesional. Pero la verdad que poco a poco fueron apretando la tuerca y eso... Entonces yo ya venía incómodo. Esto lo he conversado también muchas veces y lo hemos dicho en público, Arnulfo Peralta y yo, ya veníamos bastante incómodo alrededor de cómo la línea editorial del canal estaba dando un giro. De hecho, yo me estaba preparando con mi familia para fortalecer un negocio personal, que es una productora de televisión, y de hecho ya estábamos a punto. Yo estaba a punto de retirarme cuando se dio las protestas que hasta hoy continúan del 18 de abril del año pasado. Y bueno, una vez que por las circunstancias que más o menos he contado, que tuve que salir por las amenazas que me generó esta situación, no solo de manera directa, sino también, de manera verbal, sino también colocar camionetas ahí al frente de mi casa, todos los vecinos estaban nerviosos y sobre todo pues, mi esposa también estaba muy nerviosa y me empezó a decir, yo creo que lo que tenemos que hacer es salir. Yo salí, nosotros salimos con la familia el 5 de junio para acá, Costa Rica. Nos vinimos por avión. Resulta que en ese mes de junio, como dice Alberta, todavía no había como un enfoque directo hacia los periodistas, como todavía habían protestas en las calles. El gobierno de Daniel Ortega estaba enfocado en desalojar a los tranques. De tal manera que yo salgo por avión, pensando en que quizás me podían retener en ese momento, pero no fue lo que sucedió, gracias al Señor. Yo tomé la decisión de simplemente mantenerme un poco fuera del medio periodístico casi durante todo un año. Mantenerme de manera pública fuera, sin embargo, no así en las actividades que se estaba realizando en pro de los derechos humanos, con un organismo local aquí en Costa Rica, empezamos a colaborar para poder visibilizar la situación de los hermanos nicaragüenses que huyeron de Nicaragua por la misma represión y que pues
estaban en una situación y siguen estando, muchos de la mayoría de ellos, precaria, una situación triste. Muy difícil, muy difícil. Entonces, a través de documentales empezamos a reflejar esa situación, donamos estos trabajos para que este organismo pudiera denunciar a nivel internacional y al mismo tiempo nos sirviera una manera de canalizar fondos para este organismo. Entonces, sí, básicamente lo que estábamos haciendo hasta Berta, que llegó el primero de marzo, día de los periodistas en Nicaragua. Resulta que el equipo con el que estamos trabajando, que estuvieron por un tiempo, creo que un poco más de un mes, trabajando con la colega periodista. Antes de pasar, Dino, perdón. Colega de calidad en el tema de la investigación periodística, pero resulta que le fue insostenible, según palabras de ella, estoy solamente repitiendo las palabras de Jennifer, con todo respeto, ella anunció públicamente que era insostenible pues llevar el proyecto de la forma como ella lo había visualizado, debido a que evidentemente conseguir fondos para echar a andar un proyecto como esto es muy complicado, de tal manera que los muchachos, el equipo de prensa quedó literalmente en el aire. Y un amigo nicaragüense que trabaja en derechos humanos, con el que nosotros ya estábamos trabajando, nos juntó y nos hizo la propuesta de echar a andar este proyecto, y es lo que hemos hecho hasta ahorita. Qué bueno, ¿no? Siempre cuando uno trabaja en equipo, pueden lograr cosas extraordinarias como lo que se ha hecho. Como lo que se ha hecho en Nicaragua actual. Y sí, bueno, a propósito que mencionaste a Jennifer y su proyecto de Nicaragua Investiga, también ellos son parte de Voces en Libertad. Y a mí me encanta ver el entusiasmo que tiene todo el equipo de Nicaragua actual, porque son jóvenes entusiastas, pero además de eso, muy comprometidos con su quehacer periodístico. Y han sido voces que han estado ahí firmes y dignas, como dice Luis Galeano, a mí me encanta esa frase, y no han desistido, a pesar de las circunstancias, siguen ahí haciendo las denuncias, informando a la gente de lo que está ocurriendo. Así que, a propósito del proyecto Nicaragua Actual, Dino, ahora tienen estas emisiones que son diarias del noticiero. Contanos acerca de cómo están organizándose y también la cercanía de ustedes con la comunidad nicaragüense en Costa Rica. De nuevo la cercanía, perdón. ¿Tienen ustedes digamos, la posibilidad de compartir y de informar de lo que está viviendo la comunidad nicaragüense en Costa Rica? Bueno, quiero saber si entendí bien tu pregunta. Berta, la manera como nosotros hacemos periodismo aquí es bastante compleja. En primer lugar, lo que te quiero decir es que no contamos con recursos para poder hacerlo. Lo cierto es que reunimos recursos entre todos los muchachos y tenemos fuentes allá en Nicaragua. Tenemos muchísimas fuentes que nos generan información, y eso hace posible que salga al aire todos los días un noticiero de 30 minutos. Tenemos fuentes políticas, tenemos contacto con muchachos autoconvocados, con todas las organizaciones que están allá en Nicaragua, y eso nos permite obtener información de primera mano. En términos de libertad, pues aquí en Costa Rica no tenemos ningún inconveniente para poder ejercer nuestra labor periodística. Tenemos cierta limitación y problemas, diría yo, con el caso de nuestro corresponsal en Nicaragua, que es un experimentado periodista, David Quintana, que también maneja su propia página, el Boletín Ecológico, y las dificultades que se presentan con David son las que están viviendo todos los colegas periodistas allá en Nicaragua, y es el hecho que sufren de persecución directa. El caso de David Quintana, precisamente en una de las transmisiones en vivo que él estuvo realizando en las protestas recientes, cuando se retomaron las protestas, la primera que se hizo en Metro Centro, él hizo una transmisión en exclusiva en vivo para nosotros, y luego al siguiente día llegaron 6 patrullas a buscarlo a su casa. Él, de poquito, por la bendición del Señor, logró escapar.
por el cerco de su, se tiró la tapia de su casa y hasta este momento pues él ha logrado seguir sorteando esa situación y así sigue cubriendo. Esa es la realidad que viven nuestros colegas. Entonces, tenemos de primera mano pues también esa fuente informativa con nuestro colega ya David en Nicaragua. También otro enfoque que tenemos nosotros, otro objetivo que tenemos desde Nicaragua actual es darle cobertura periodística y levantar historias con los exiliados, porque como vos sabés, Berta, la experiencia vivida por cada nicaragüense es una historia de vida impactante y hay muchas de esas historias que todavía no se han contado, ¿verdad? De tal manera que es impactante cada vez que conseguimos a muchachos que salieron de sus trincheras donde estaban protestando o de sus viviendas. Muchas veces ahí es donde alcanzamos unos índices de audiencia bastante importantes. Se está moviendo la computadora. De tal manera que eso es parte de lo que también hacemos. Otro de los objetivos que tenemos en Nicaragua actual es el tema de los derechos humanos. Esos son los tres ejes fundamentales, es decir, las noticias, las informaciones del día que tienen que ver con el acontecer en Nicaragua de manera directa, el diálogo nacional, las protestas, el tema de los testimonios de los exiliados y derechos humanos. Nos has, Te escucho. sí, algo que nos ha sorprendido precisamente son esas historias de exiliado, Dino, que hemos podido ver a través de ustedes. Tal vez pudieras compartir un poco de lo que vos has podido ver de esta realidad. ¿Me puedes repetir la pregunta, por Sí, favor? no, que nos compartieras, quisiera que nos compartieras tu vivencia con estas historias que han sido realmente algunas desgarradoras de lo que está viviendo la comunidad exiliada en Costa Rica. Igual voy a tratar de interpretar tu pregunta porque tengo un retorno muy, muy deficiente. Bueno, la vivencia de la historia, las historias para nosotros es elemental, fundamental, lo que escuchamos, lo que captamos de parte de los exiliados acá. Hay muchos líderes estudiantiles, hay muchos líderes de organizaciones que están aquí exiliados y hemos podido escuchar de viva voz sus experiencias y eso para nosotros ha sido sumamente difícil. Por acá me pasaron esta pregunta, esta que preguntas por la relación con la comunidad organizada aquí en Costa Rica. Bueno, de manera directa, Berta, puedo decirte que nosotros estamos activos en nuestra relación con la comunidad exiliada, los diferentes organismos que están funcionando en Costa Rica, que son, por cierto, muchísimos. En este momento hay un esfuerzo por unificar no a todas las organizaciones que están, sino llevarlas o tenerlas en un mismo sentir, en un mismo concepto, en una misma posición para así hacerse respetar como un solo grupo. Recordá que una de las debilidades que históricamente ha tenido la oposición, si le podemos llamar de esta manera, ha sido precisamente la falta de unidad. Y yo creo que en este momento se está en un punto en el que se va a lograr alcanzar. De tal manera que nosotros como Nicaragua actual somos la voz de todos estos organismos que quieren expresarse, continuamente están viniendo por acá o nosotros estamos yendo a reuniones que ellos realizan o convocan para dar a conocer cuáles son las estrategias a seguir en esta lucha por el cambio definitivo en Nicaragua, que es hacia la democracia, ¿verdad? Bueno, Dino, muchas gracias por habernos acompañado. Nuevamente, nuestras felicitaciones por el trabajo incansable que están haciendo con Nicaragua Actual para in seguir informando al pueblo nicaragüense. Y bueno, sabemos que a partir de ahora vamos a poder tener con más frecuencia estas conversaciones y les agradecemos también por permitirnos compartir la información que ustedes están generando.
Berta, y felicidades por esta mesa que tenemos para Nicaragua, que haya libertad de expresión, y un saludo para todos los muchachos que están allá en Miami. Gracias, Dino. Gracias, un placer siempre conversar con vos. Bueno, esa era nuestra conversación con Dino Andino, periodista nicaragüense que ha tenido que exiliarse y que actualmente dirige Nicaragua Actual, una plataforma informativa de los nicaragüenses, pero además de eso, que es parte de Libre Expresión. Nosotros hacemos una pequeña pausa. Cuando regresemos, voy a estar conversando con Paul Pérez. Él es un estudiante de odontología de la UNAN Managua, y él estuvo participando en las protestas pacíficas. Vamos a hablar sobre su experiencia y cuáles son las demandas de los estudiantes universitarios. Las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en voz de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web, como Voces en Libertad. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Vamos a conversar hoy con Paul Pérez Díaz. Él es estudiante de odontología de la UNAN Managua. Es un joven que estuvo desde el inicio en esta insurrección cívica, participando con sus compañeros, demandando justicia en el país, democracia. Y él es parte de Acción Universitaria, una organización juvenil que es parte de la Coordinadora Universitaria. Recordemos que los estudiantes se organizaron en diferentes grupos, sobre todo porque eran de diferentes universidades, pero luego se aglutinan en la Coordinadora Universitaria. Los universitarios han demandado también autonomía, respeto a la autonomía universitaria, y eso es parte de los procesos de democratización de Nicaragua. Hoy vamos a conversar con Paul. Algo que a mí me gustó mucho de su historia cuando yo hablaba con él era darme cuenta de que Paul es un joven que antes del 18 de abril tenía una vida muy activa y hobbies muy especiales. Me decía Paul que él le gusta la cocina francesa, él dice que quisiera ser un chef de comida francesa. Además de eso, un joven muy entusiasta, le gusta mucho la literatura, y Paul jugó un rol muy importante durante las protestas, porque cuando se dieron los enfrentamientos, o más bien la represión de la policía a las universidades, los médicos, los chavalos estudiantes de medicina, de odontología, intervinieron para poder salvar la vida de estudiantes que fueron heridos por bala. Así que hoy vamos a conversar con Paul. Vamos a ver si ya lo tenemos en línea. Buenos días, Paul. Bueno, estamos, me indica aquí nuestro querido Winston Potosme de la dirección técnica, que estamos conectándonos todavía con, tratando de conectarnos con Paul. Paul es un estudiante que está aún en Nicaragua. Ellos están trabajando siempre coordinadamente, abogando siempre por la libertad de los presos políticos, sobre todo de sus compañeros de clase, por la no criminalización, también por la democracia. Recordemos que los estudiantes se encuentran también representados en la mesa de diálogo. Hemos tenido la posibilidad de conversar con ellos y realmente pues la posición de ellos es muy clara.
Ellos han dicho de que no aceptan que los presos políticos sean tomados como una ficha de negociación. Ellos exigen también, como jóvenes, como universitarios, el respeto a la autonomía. Y son temas que se han puesto en la mesa de diálogo que se lleva a cabo en Nicaragua. Paul, buenos días. Queremos saber si ya estamos en línea con vos. Buenos días, Berta. Hola, ¿qué tal, Paul? Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ti por la invitación. Bueno, yo ya di un poquito de contexto, un poquito de tus datos personales, Paul. A mí me sorprendió cuando conversábamos el hecho de saber que sos un chavalo súper entusiasta, que tiene hobbies muy especiales, como el hecho que te gusta la cocina francesa. Sí, Berta, así es. Y bueno, y lo menciono porque creo que es importante recordar, Paul, que los estudiantes universitarios eran jóvenes pacifistas en realidad, que sencillamente salieron a las calles a ejercer su derecho a la protesta, una protesta cívica, que luego, debido a la represión y la violencia del gobierno, pues dejó muchas vidas que lamentar. Además de eso, tengo entendido de que te gusta la lectura y vemos en vos un joven que lo que hacía antes del 18 de abril era prepararse para ser un profesional y una persona de bien en Nicaragua. Paul, ¿cómo cambió tu vida después del 18 de abril? Bueno, efectivamente, como decís, era un estudiante más de la Facultad de Ciencias Médicas. Me preparaba para ser un profesional. Me soñaba obteniendo mi título y emprender una nueva vida. Cuando ingresé a la universidad, estaba feliz porque estaba cumpliendo mis metas, pero pude identificar que dentro de la universidad la calidad de la educación era deficiente. Me parecía inaceptable el contenido del pensum de la carrera. Me parecía que había materias ridículas dentro del plan de estudio, y realmente me parecía sorprendente las palabras de los docentes cuando vos tenías alguna duda o querías saber más sobre los temas de clase, y la respuesta era pues que si no entendías tenías que ir a ver videos en YouTube o buscar la información en Google. Y pues me parecía sorprendente. Sí, Paula, ¿qué tipo de información te referís cuando hablas de contenidos en el pensum? Vos estudiabas odontología. ¿Qué tipo de contenido no eran relacionadas a tu carrera? Mira, por ejemplo, hay una clase que se llama Geografía e Historia de Nicaragua, y a mi parecer creo que es suficiente lo que se mira en primaria y secundaria durante más 11 años con respecto a Geografía e Historia. Y luego en el transcurso de que yo iba viendo esa materia, me pude dar cuenta del por qué estaba esa materia en el pensum de mi carrera. Me pude constatar de que esa clase era estratégica para lograr objetivos del gobierno y del CLS, que es el Consejo de Liderazgo Sandinista, dentro de las universidades. Y ellos utilizan esa materia para el adoctrinamiento y la manipulación del pensamiento de las masas jóvenes. Te puedo ejemplificar porque a los estudiantes de primer año, que son alrededor de más de 500 chavalos en la Facultad de Ciencias Médicas, nos encerraban en un auditorio a más de 500 estudiantes y nos comenzaban a hablar pues de las intervenciones que ha sufrido Nicaragua a lo largo de la historia, desde la colonia española hasta las intervenciones de Estados Unidos. Nos hablaban sobre la guerra y nos comenzaban a reproducir videos tras videos de las masacres que había durante la guerra, que era culpa del imperio, y
vendían una idea de que el Frente Sandinista era el héroe o la salvación del país. Y a finales de la clase venían impartiendo, implementando la idea de la gestión del actual gobierno, que decía que la gestión era la perfección para los países y que debería, y es un ejemplo pues para la región. Ellos, para poder pasar la materia, el examen final era una encuesta en donde nos comenzaban a preguntar qué nos parecía los programas sociales, qué nos parecía la actual gestión del gobierno, qué opinábamos sobre Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. Y obviamente para poder aprobar la clase teníamos que ensalzar todas esas gestiones. Si no, pues dejábamos la materia. Y es ahí donde yo pude identificar los macabros objetivos que tenía el gobierno para con las universidades públicas y el por qué, cuál era el vínculo que tenía el gobierno con la Unión de Estudiantes de Nicaragua, la UNEN. O sea, ustedes como estudiantes, sí, Paul, ustedes como estudiantes ya venían viendo este comportamiento de adoctrinamiento del régimen. Me imagino que aún más fuerte para estudiantes que eran becados, porque tenemos conocimiento que dentro de las universidades sí había una represión puntual y una amenaza constante de que si no aprobaban las acciones del régimen podían ser expulsados de las universidades. ¿Cuál era la reacción de los estudiantes antes del 18 de abril, alrededor de este contexto que estaban viviendo? Quiero hacer énfasis en que esas estrategias de adoctrinamiento político, y que es además una técnica de manipulación mental de las masas, estuvo bien trabajada, bien pensada, porque además de utilizar una materia para tal fin, ellos trataban de que esta situación, de la ejecución de esta técnica pasara lo más desapercibido y lo más natural posible. Solo alguien, solo un estudiante con verdadero interés social o que tenga experiencia con otras culturas se podía haber dado cuenta de lo que estaba pasando. La estrategia era esa, pasar desapercibido y que todo fuera lo más natural posible. Entonces, las actitudes de los estudiantes eran, primero, se llegaban a dormir al auditorio. Segundo, referían de que esto era aburrido, de que no les gustaba, pero bueno, era una clase más y que le iban a pasar. Con respecto a lo que estaba pasando antes del 18, con la calidad de la educación, te puedo hablar desde mi carrera. Había una inconformidad rotunda acerca de la calidad de la educación. Se acercaban a mí mis compañeros y me decían de que no estaban aprendiendo nada, que era ridículo que nos mandaran a ver videos en YouTube, que okay, el video de YouTube te puede ilustrar en ciertos aspectos, pero la mente humana va más allá, no nos podemos encerrar en un video de YouTube, porque comienzan a haber interrogantes en el proceso de aprendizaje que solo el docente con su experiencia te puede aclarar, ¿me entiendes? Entonces, la calidad de la educación ha sido cercenada, creo que desde el año 2007, poco a poco el gobierno dio la orden a las autoridades de la universidad para aumentar el número de matrículas y alegando de que el gobierno se preocupaba para que todos tuvieran oportunidad de aprender, que todos tuvieran acceso a la educación, pero estoy consciente, y es lo que yo siempre he dicho, de que no se puede aumentar los niveles de matrícula cuando las universidades no prestan las condiciones para aumentar el nivel de matriculados. No es lo mismo tener a 50 estudiantes practicando en laboratorio
con determinada cantidad de materiales, a tener 200 estudiantes en el mismo laboratorio y con las mismas cantidades de materiales. La calidad de la educación se cercena, se sacrifica, y ellos alegan pues que es que procuran que todo el mundo tenga acceso. Sí, todo el mundo tiene acceso, pero la calidad es terrible, mediocre, y lo peor es que las víctimas de esa educación mediocre la vamos a ver en el pueblo, porque cuando salen los médicos o los odontólogos de las universidades de la Facultad de Ciencias Médicas, el que va a sufrir es el paciente. Así es. No va a tener una atención de calidad, y es ahí donde comienza a ver la oleada de negligencias médicas y las demandas por los afectados. Pero la culpa la tiene el gobierno, pues, porque no te está preparando, no te está dando las herramientas para desempeñarte lo mejor posible. Sí. Ahora, en ese sentido, Paul, hemos visto a los estudiantes, sobre todo los que están presentes como delegados en la mesa del diálogo, demandar firmemente la autonomía universitaria. Tal vez nos podés ampliar un poco más acerca de esta demanda, qué es lo que ustedes esperan que se les respete. Ok, dentro de la mesa de negociación nosotros estamos luchando por liberar a las universidades públicas del secuestro de la autonomía universitaria y reivindicar lo que es lo que manda la ley 89, ley de autonomía de las instituciones de educación superior de Nicaragua. Lo que demandamos es la restitución de los derechos constitucionales, de la libre organización y la representatividad. Actualmente, y en el país, en las en la comunidad estudiantil, los estudiantes son obligados a ser representados por una única organización estudiantil, y eso va en detrimento del derecho constitucional de la libre organización o representatividad. Entonces, basándonos en eso, nosotros estamos demandando dentro de la mesa de negociación que se haga una reforma a la ley de autonomía para concretar, para consolidar esa ley, porque tiene demasiados vacíos y creo que fue realizada en un contexto diferente y con objetivos tan específicos, tan orientados, tan dirigidos, de que a la hora del día de hoy nos vemos con una ley deficiente, con una ley obsoleta y con un montón de vacíos en las leyes que nos reprimen los derechos como estudiantes. Entonces, basándonos en una reforma a la ley que nos permita la pluralidad dentro de las universidades, la pluralidad de representatividad, estamos orientados a tener el derecho dentro de las universidades públicas, el reconocimiento de los diferentes movimientos estudiantiles por parte del Consejo Universitario y de la Constitución Política. En ese sentido, si se logra las reformas a la ley, entonces podemos tener el derecho de los estudiantes a poderse organizar de la forma que mejor les parezca, con las personas que mejor les parezca, y impulsar el desarrollo de las universidades, el desarrollo del pensum, de sus carreras, que va en pro del desarrollo social y económico del país. Y además Paul, algo muy importante que se ha negado a los estudiantes, y es servir como fiscalizadores de esos recursos que constitucionalmente se han delegado para la formación universitaria. O sea, hasta el momento, cuando hablamos de presupuesto, por ejemplo, no es algo que se consulta con los estudiantes, no es algo que a lo cual se le puede dar una fiscalización para poder ver esas cuentas claras, sino que es controlado y ha sido controlado por este grupo que vos bien mencionabas. Paul, para ir culminando esta conversación, la cual te agradezco mucho,
Quisiera preguntarte, ustedes como Acción Universitaria, ¿qué están proponiendo actualmente? ¿Cuál es la visión que ustedes tienen a futuro, dado el contexto en el cual está el país? Nosotros como Acción Universitaria estamos luchando de sentar las bases de una escuela de liderazgo verdaderamente democrático, un liderazgo, sentar las bases para que los estudiantes tengan las herramientas necesarias para seguir la lucha de la autonomía universitaria. A largo plazo no podemos dejar solo el precedente, la lucha por ser independiente, por la libertad de cátedra y por abonar al desarrollo de Nicaragua, debe ser constante y consciente para poder tener pues nuestra responsabilidad social para con nosotros mismos, para con el país y para con las futuras generaciones. Porque Nicaragua merece algo mejor. Nicaragua ya debería de dejar esas ataduras que tiene con el pasado de violencia, con el pasado de guerra y con el pasado y con el presente de mediocridad. Definitivo. Bueno, Paul, desde aquí les deseamos todo lo mejor a ustedes en este esfuerzo por tener esta mejor Nicaragua. Esperamos que haya un cese a la represión que ha afectado a miles de jóvenes en el país y, por supuesto, que los estudiantes universitarios que han sido secuestrados y que se encuentran encarcelados injustamente o detenidos realmente sean liberados, ¿verdad? Así que gracias, Paul, y esperamos seguir compartiendo y conversando con ustedes. Gracias a ti por la invitación, Berta. Gracias, buen día. Bueno, de esta manera nosotros culminamos esta edición de Libre Expresión. Les invitamos atentos a la edición de Noticiero Voces y con la programación y la información que compartimos desde Voces en Libertad. Nos vemos el próximo viernes a las 10 y 30 hora de Miami, 8 y 30 hora de Nicaragua, aquí en Libre Expresión. Las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en pos de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web como Voces en Libertad.